Brazil, you're a dog. All you filthy animals suck. I got one thing to say. Tyrone Woodley, I'm coming for you. If you don't answer the front door, I'm going to knock in and I'm going to take what's mine. That welterweight belt. El controvertido peso welter número uno del ranking subió en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a una mujer que presuntamente sería la una esposa de Masvidal, quien este día sábado encabezará el UFC 261 ante Kamaru Usman. Aquí jugando videojuegos con la señora de Masvidal. Qué bueno ponerlos al tanto, Maritza. En un principio no se sabía a ciencia cierta la identidad de la mujer, o si es que tenía alguna relación con Masvidal. Pero Covington mencionó durante una entrevista con Helen Yee que la tal Maritza es, de acuerdo a documentos legales, la una esposa del campeón de BMF. No tuve la oportunidad de ver la conferencia. De hecho, estaba con la esposa legal de Jorge Masvidal, la madre de sus dos hijos. Nos pusimos a hablar, a ponernos al tanto, a recorrer el camino de los recuerdos. No me interesa veros en sujetos. Son aburridos y no tienen carisma. Es un pedazo de mierda. Complementó Covington, momentos después. Le fue infiel a su esposa, le miente a sus hijos, no es una buena persona, quiero exponerlo delante del mundo. Hay que recordar que ambos eran buenos amigos en el pasado, e incluso Jorge le dio un hogar cuando Colby no tenía dónde vivir. Sin embargo, dejaron de serlo y ahora cada uno dice cosas del otro. Si Usman llega a volver a vencer a Masvidal, Dana White, presidente de la UFC, confirmó que Covington será el próximo retador al título del nigeriano. En el caso de Masvidal llegue a ganar, todo indicaría a que la promoción buscaría concretar la trilogía. ¿Qué piensas acerca de lo que publicó el estadounidense sobre el cubano? Suscríbete al canal si te interesa las MMA. Sígueme en las redes sociales, les dejo los links abajo. Activa las notificaciones si te interesa este proyecto. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on Fire. Just about everything you need in a fight, you lose off the liver shot. It can come back. Sandra runs into the jump knee and it's over.